Y como ustedes ya lo saben, este miércoles fue Consejo de Gobierno. Usted lo pudo sintonizar en la pantalla de su Canal 13. Y nuestra compañera Andrea Salazar estuvo allí en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno y nos va a dar un resumen de las principales noticias que se presentaron este miércoles. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? Buenas noches, Melissa, y también a los amigos televidentes. Iniciamos precisamente con este repaso, y es que después de varios meses, este miércoles se firmó el finiquito con el Banco de Costa Rica para el proyecto de la ruta San José-San Ramón. Desde el pasado 11 de agosto, el CONAVI aprobó el finiquito BCR en el proyecto San José-San Ramón. Después de varios meses, finalmente este 23 de agosto se firmó dicho finiquito. La intención del gobierno es retomar el proyecto, pero con el Banco Centroamericano de Integración Económica. El objetivo del CONAVI es hacer un rediseño del proyecto para así reducir los costos de este y que los mismos no se vean reflejados en los peajes. De modo que continuará con las obras impostergables que incluye la intersección en el Coyol de Alajuela, también la ampliación de puentes como el del río Ciruelas o el del río Segundo. De aquí me voy directo a ordenar que lo que es el Coyol salga, primero informando a la Contraloría el plan, que eran dos elementos: uno, que sí estamos haciendo el rediseño y que ya está contratado; dos, que ya tenemos el finiquito, porque eso era el requisito, y poder proceder para ver cómo coordinamos algunas cosas importantes. Yo vengo diciendo hace rato que ese peaje y esos peajes, la gente los paga y no ve nada que se ejecute. Entonces, ver más bien si podemos usar parte de eso que está en el banco, pero que no podíamos acceder, para mover no solo el Coyol, sino otros puntos donde se ocupa solucionar congestionamiento. Por otro lado, durante este Consejo de Gobierno se informó que la construcción del túnel y un paso a desnivel de 60 metros en el sector de La Galera, que estaban previstos para que duraran año y medio, solamente se extenderán por un año, es decir, 6 meses menos de lo esperado. Nosotros estamos prometiendo La Galera, señor presidente, para febrero de este año. Eso sería unos 6 meses, febrero del 2024, eso sería unos 6 meses antes de lo previsto. Pero era año y medio. Eran 18 meses y los... Se economizó 33% de tiempo en un país en que la norma era pedir un año, pedir otro. También se anunció que el Consejo Nacional de Vialidad podrá finalizar las obras de la Unidad Funcional 5, la última sección que permitirá cerrar el anillo de circunvalación en 2024. En CONAVI, la Municipalidad de Goicoechea firmaron un convenio de mutación de manial sobre el uso de una franja del terreno de 284 metros cuadrados en el Parque Las Catalinas para continuar avanzando en la pantalla de pilotes para el montaje de la carretera. Este martes se presentó un nuevo caso de intoxicación de menores por una aparente fumigación. El uso irregular de componentes agroquímicos se enfrenta a una orden sanitaria sin sanciones significativas. Sin embargo, se trabaja en un proyecto de ley que busca modificar esta situación. Este martes se presentó una nueva emergencia por intoxicación de menores de edad por una aparente fumigación, esta vez en el Liceo San José de Upala, donde, según la Cruz Roja, se trasladaron a 11 menores de edad en condición urgente al hospital de la localidad. Esta situación preocupa a las autoridades. Sin embargo, en el Consejo de Gobierno se dio a conocer que no existe mayor sanción a quienes utilizan componentes agroquímicos de forma irregular, pero ya fue dictaminado un proyecto de ley para su pronta discusión en el Congreso, con el objetivo de reformar la legislación que rige el servicio fitosanitario del Estado. Lo que estaríamos haciendo en estos días es una reforma al reglamento de regencias que establezca ciertas responsabilidades, mientras avanza un proyecto de ley que ya fue dictaminado en la Asamblea Legislativa y está para votación en plenario. Y ya con eso sí tenemos algunos instrumentos más sancionatorios y de poder ser más rigurosos con los productores. En este caso puntual, los equipos estaban haciendo las investigaciones. Según Chávez, es muy importante actuar de forma más severa ante este tipo de situaciones. A ese perro hay que ponerle dientes. A los que cuidan la salud de los costarricenses, a esos perros hay que ponerle dientes. Y le vamos a transmitir a la ministra de Salud para que evalúe y, si hay necesidad,
lo lleve al Poder Judicial. El pasado 4 de agosto, una situación similar se vivió en Río Cuarto, donde dos personas adultas y 18 menores de edad también tuvieron que ser trasladadas a un centro médico de manera urgente debido a una intoxicación por fumigación. Bueno, y la investigación por los nombramientos irregulares en el Consejo Nacional de Producción avanza, esto según el ministro Víctor Carvajal. Ya tres directores nacionales que tendrían que dejar su puesto ya que no cumplen con los requisitos. Según el ministro, este será un proceso bastante extenso ya que se debe revisar caso por caso. De momento continúan el proceso con los directores regionales. En total son 133 casos, pero 27 están cobijados por la convención colectiva, pero una denuncia del sindicato dejó en evidencia el error sistemático de recursos humanos del CNP. Tres directores nacionales que finalizan labores este mes. Estamos a la espera de que se conozca el informe sobre los directores regionales. Estamos esperando un informe de recursos humanos, pero sí detectamos que no se cumplían los requisitos y también solicitamos a la administración tomar cartas en el asunto contra los nombramientos que se hicieron de manera irregular, debido a que el antiguo director sí trabaja en la institución. Bueno, y con el fin de aliviar la situación que viven familias y agricultores de caña de azúcar de distintas comunidades por la presencia de la plaga conocida comúnmente como la hormiga loca, el Ministerio de Agricultura y Ganadería autorizó la aplicación temporal de tres químicos. La resolución establece que el uso de estos productos se realizará de manera coordinada con los técnicos de la Liga Agrícola Industrial de la Caña Laica y estarán autorizados hasta diciembre de este año, ya que, de acuerdo con los especialistas, las poblaciones de la plaga disminuirán conforme disminuyan las lluvias. Según expertos del MAC, esta hormiga es capaz de transportar otros organismos como pulgones, ácaros, cochinillas y escamas que pueden afectar los cultivos. Además, atacan especies, animales domésticos, de producción y silvestre como iguanas, garrobos, aves, armadillos, entre otros, afectando también la biodiversidad. Esta es una especie originaria de Sudamérica y todavía no hemos detectado algún controlador biológico o cómo reducir el impacto significativo. Entonces, por eso hacemos esta resolución de emergencia, presidente, para no dilatar más el tema y buscar una solución manteniendo un control sobre la plaga y que no lleguen a reservas forestales más grandes donde el impacto en la biodiversidad podría ser muy fuerte. Pero entonces, en términos muy prácticos, señor ministro, acuérdese que aquí somos gente de acción. Quien encuentre indicios de la presencia de esta hormiga, ¿a quién tiene que llamar y qué va a hacer quién? Debe de llamar al servicio fitosanitario para hacer el reporte. Nosotros mantenemos un control acerca de dónde está la presencia. Este miércoles se anunció la recuperación de 75 MHz en el segmento del 5G, según el Poder Ejecutivo. Esto es posible mediante la suscripción de acuerdos mutuos de devolución con las empresas Liberty, ICE y Raxa, quienes cuentan con concesiones de asignación no exclusiva en este segmento de frecuencias. Con esto, el MISIT está solicitando a la Superintendencia de Telecomunicaciones, SUTEL, que este segmento de espectro radioeléctrico en la banda se sume a la oferta del concurso para los servicios de telecomunicaciones. Celebramos la recuperación de los 75 MHz del segmento de frecuencia de 3.5, una frecuencia que estaba compartida por las empresas Liberty, Raxa e ICE, y hoy concluimos el proceso con la devolución por acuerdo mutuo por parte del ICE y Raxa de este segmento que era compartido. Esto es muy bueno porque esta frecuencia se va a poder sumar al cartel que estará próximo a salir y es una frecuencia en la cual se puede hacer despliegue de 5G. Y también porque en ese segmento de frecuencia el cartel va a poder contar ya con tres bloques de 100 MHz, lo cual es una
gran cosa para todos los operadores internacionales que quieran desplegar su tecnología en esa frecuencia. Y el próximo 29 y 30 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden. Esto es según Casa Presidencial. Los mandatarios abordarán temas bilaterales para ambos países y también la región. Además, priorizarán discusiones sobre seguridad y ciberseguridad. A Chávez lo acompañará el canciller Arnoldo André Tinoco, el ministro de Comercio Exterior, Manuel Tobar Rivera, la ministra de Ciencia e Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, y también el ministro de Comunicación y Enlace, Jorge Rodríguez Vives. Ustedes saben que a mí no me gusta viajar, ya yo viajé más de la cuenta en mi vida profesional anterior, pero en esta ocasión no creo ni pienso que sea en el interés nacional rechazar una invitación uno a uno del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, quien es el presidente de una de las potencias más importantes del mundo en todo sentido y que es un aliado muy cercano de Costa Rica. Con el presidente Biden se está concretando la agenda para tratar los temas de cooperación entre Estados Unidos de América y Costa Rica, el desarrollo de las economías inclusivas y sostenibles, todo el tema del anunciado APEP o la Alianza para el Progreso Económico en Prosperidad que está lanzando Estados Unidos, temas de defensa de los valores democráticos y más específicos y concretos también como migración y seguridad en sentido amplio, incluyendo la ciberseguridad. Bien, con esto hacemos una pausa, pero quédese con nosotros que ya regresamos con más información aquí en 13 Noticias.